muy distinto a un fenómeno que considero ya es cíclico en la historia de nuestra provincia, ¿no? Donde periódicamente, a través de lo que es la política extractivista, pasan unos años y aparece un boom de que donde pasamos, de que ya no hay más petróleo, donde no hay más nada para hacer en esta provincia, a una reactivación de la política de extractivista, de hidrocarburos sobre todo, pero también de, bueno, de minerales. Y en este sentido, decir que sigue siendo común, sigue siendo una continuidad, la presentación, las promesas, la publicidad y la propaganda para llevar adelante determinadas metodologías. En este caso, la particularidad de Vaca Muerta, que bajo la estructura del fracking es la que va a llevar adelante o está llevando adelante el proceso de extractivista, ¿no? Y el análisis que hacemos es que, en líneas generales, desde el punto de vista del medio ambiente, claramente demostrado, con prohibición en muchos lugares ya del planeta, pero que acá evidentemente no, una contaminación segura para la zona, y con respecto a las promesas de prosperidad, las promesas de desarrollo, ya se han demostrado muchas oportunidades. Cuando ese fenómeno se termina, cuando pasa este nuevo periodo, queda solamente la desolación, la contaminación, y no existe desarrollo alguno en toda esta zona. Y no lo vemos que sea distinto. Lo que sí se puede agregar es que cada vez están más exacerbados los intereses mezquinos de unos pocos, que son los que se van a llevar las ganancias, y el abandono que se hace a unos muchos, donde voy a incluir una vez más a la escuela pública, a la salud pública, al salario de los trabajadores, a las condiciones laborales y a este desarrollo que, evidentemente, de la mano de un proceso extractivista, no es el que tenga las mejores oportunidades para... Otra de las cosas que tenemos para decir es que en esta adecuación del presupuesto, readecuación, donde se amplía, no está incluido el aumento salarial para ningún trabajador. Solamente quedaron incluidos los 1.000 pesos en negro que fueron otorgados en algunos casos por acuerdo y en otros por decreto, pero que no hacen a la recomposición salarial. Y lo que sí está contemplado es la necesidad que presentaron las empresas las empresas constructoras, ¿no?, para lo que tiene que ver con la obra pública, de la necesidad de ampliar sus ingresos por el costo de vida. O sea, hay un reconocimiento para un sector, pero se le niega el reconocimiento de la inflación para los trabajadores que reclamamos. En definitiva, hay algo que ocurre y que también es histórico. Uno puede decir que con la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Neuquén, cuando lo compara incluso con el partido grande del conurbano del Gran Buenos Aires, en relación a lo que es ingreso y cantidad de habitantes, todos los neuquinos tendríamos que vivir bien, no tendría que existir la pobreza que existe, no tendríamos que tener el desastre de abandono que hay en la escuela pública, en la salud pública y en otras reparticiones del Estado. Lo que da cuenta es de que este gobierno pone los intereses para favorecer a unos pocos, que son los sectores gubernamentales, los sectores empresariales, los sectores amigos al poder, los que después le van a dar una mano a este mismo gobierno para que, en base a la política de clientelismo político, logren ponerlo una vez más por 4 años en la gobernación. Neuquén, una provincia compleja que, a contramano del país, digamos, esta provincia con la explotación petrolera tiene recursos y tiene la cuestión financiera, le va mucho mejor que a cualquier provincia de nuestro país. Sí creo que es la cuestión de Vaca Muerta. Si tampoco hay por parte del gobierno de la provincia una decisión concreta de reclamar que los recursos que son de los neuquinos mayoritariamente vuelvan a los neuquinos, esta gran explotación que puede ser Vaca Muerta a los neuquinos lo que nos puede traer es mayor pobreza, ¿no? Un compañero repetía una frase hace muy poco en un medio, donde un vecino dañino planteaba que estamos sentados sobre el oro que nos vuelve pobres. Porque realmente al conjunto del pueblo neuquino no es que esa riqueza que proviene de nuestro subsuelo, esa riqueza que se produce en Neuquén, no es que vuelva a los neuquinos, no vuelve en la forma o en la cantidad,
ya sea en educación, en servicio, en seguridad, en justicia, en planes de vivienda. La mayoría de nuestros recursos no renovables, hoy esa explotación hace que muchas empresas les vaya muy bien y a los neuquinos nos esté yendo muy mal, digamos, ¿no? Acá tenemos un gran índice de pobreza. Nuestra provincia es una provincia, yo vuelvo a repetir, a contramano del resto del país. Lo que viene a traer es mucha riqueza para algunos, pero sí para un pueblo que realmente se ha ido empobreciendo. Y que tiene que estar ligado también a la cuestión de discutir en nuestra provincia el cambio de la matriz productiva. O sea, un día se termina el petróleo y el gas y en Neuquén tenemos que apagar la luz, el último que apague la luz. Acá si no se discute con esos recursos extraordinarios que anuncian permanentemente que van a ingresar a la provincia, que nosotros creemos que podría ser mucho más si hubiera decisión política del gobierno de la provincia, de exigir lo que le corresponde a los neuquinos, se debería discutir un nuevo cambio en la matriz productiva donde no se dependa solamente de los recursos no renovables, sino que se pueda discutir también y depender de otras actividades que nos dé futuro a nuestros pibes, a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que Vaca Muerta impone para la provincia del Neuquén un nuevo gran desafío. En primer lugar, porque si no entendemos que el recurso que va a permitir a los neuquinos salir de esta matriz productiva asentada exclusivamente sobre el petróleo, es justamente utilizando, en el buen sentido de la palabra, el recurso petróleo, no tenemos cómo salir de esa economía. Hay que hacerlo desde otra lógica. Yo creo que en la agenda de Neuquén tiene que imponerse una nueva discusión respecto del uso de nuestros recursos, con un Estado que obviamente no es el Estado que hoy tenemos, un Estado que promueve el extractivismo, la extracción irracional del recurso. Me parece que hay que poner en debate, de la mano de la utilización del recurso petróleo, un nuevo modelo productivo para la provincia del Neuquén, que hay que debatir como primer punto la defensa del ambiente en la provincia del Neuquén, que hay que debatir y hay que bregar para recuperar la renta petrolera. El Estado no puede seguir entregando nuestro recurso por 2 pesos con 50. Creo que una discusión que ha quedado en el camino en esta nueva discusión, que es la cuestión ambiental, es la necesidad de recuperar la renta petrolera en la provincia del Neuquén y en la Argentina. Una nueva ley de hidrocarburos no puede implicar solamente el uso del recurso de una manera sustentable y sostenible, sino también la apropiación de la renta petrolera para poder generar un proceso de diversificación y de recambio de la matriz productiva con el uso de energías alternativas. Me parece que implica para todos y todas un gran desafío, entendiendo además que esa llegada de dinero que va a ser que va a generar la extracción de los nuevos yacimientos, va a abrir una nueva puja distributiva, donde la central tiene que tener un rol protagónico. Neuquén necesita una mejor estructura presupuestaria para fortalecer su sistema educativo, para fortalecer su sistema de salud, para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad de los neuquinos, para poder fortalecer economías que hoy languidecen, economías regionales de la zona norte del país, de la provincia, como los pequeños campesinos, como los crianceros. Me parece que el gran desafío es, de la mano de ese nuevo proceso, la defensa del medio ambiente, la discusión de la renta petrolera y la distribución presupuestaria y la puja distributiva que va a haber para mejorar también, obviamente, los salarios de los y las trabajadoras, que en una provincia como la de Neuquén no pueden haber los salarios de miseria que hay hoy en muchos sectores del Estado neuquino. Bueno, es una situación que genera un montón de negocios alrededor de,
de este boom que decís vos de Vaca Muerta, que impacta en muchos sectores de trabajadores, ¿no? Desde la construcción, no solamente la actividad petrolera, sino que hay otras actividades que genera recursos, y que hoy esos recursos, como nunca, están, por lo menos los que ingresan a la provincia, como nunca están llevados al mínimo en la participación de los salarios, ¿no? Hoy tenemos una provincia que reconocen que solamente el 54% del presupuesto está destinado a salarios, que no tengo el dato ahora, pero debe ser el menor impacto de la participación salarial en los ¿cómo se llama? En el presupuesto provincial de los últimos, no sé si 15 años por lo menos, porque en el año 97 el salario estaba en el 94% del presupuesto, y en los años posteriores, que tenía que ver con una coyuntura especial, ¿no? del valor del petróleo y eso, pero en los años posteriores el presupuesto provincial, la partida de salarios rondaba el 70%. Entonces, el impacto de la depreciación del salario por la inflación y por la devaluación fue tremendo, y como trabajadores no hemos podido recuperar lo que nos corresponde, ¿no? Que es recuperar niveles salariales que tengan que ver con los costos que tiene una provincia que tiene el boom petrolero. Volviendo a la pregunta original, en algún punto puede ser bueno, pero para el común de la población nos exige vivir a precios del petróleo, porque los alquileres están a precios de petróleo, porque hay mucho movimiento de técnicos, de qué sé yo, funcionarios, de gente que está vinculada al petróleo, que incrementa la demanda, y eso hace incrementar todos los costos, no solamente los de los alquileres, por lo cual es imprescindible que se recompongan los salarios de todos los trabajadores, no solamente de los trabajadores estatales, de la educación, judiciales, que hemos quedado, la verdad, que muy, muy por debajo de lo que parece ser el boom de Vaca Muerta.